factor para entender lo que es la revolución cultural, la generalización de del vasallaje. Claro, el vasallo no es siervo. El siervo está sujeto a la tierra, quiero decir, el siervo de la alta edad media peninsular, y el vasallo no. Es decir, el vasallo realmente puede cambiar de señor. Y de hecho hay vasallos de dos señores, y hay rivalidad entre los señoríos por los vasallos. En ocasiones no es tan simple de que las diferentes tierras feudales pues estén de una manera neta, separadas, etc. Y también en los lugares, por ejemplo, donde la señorialización fue más severa, más plena, que es el caso de Galicia, por ejemplo, pues también el deseo del vasallo, por ejemplo, en Galicia, de pasar del señorío laico al señorío eclesiástico, se dio a lo largo de toda esta feudal, sobre todo al final, porque se suponía, y los datos objetivos lo confirman, que era más benigno la presión feudal, sobre todo en la iglesia monacal. También aquí existió, como ejemplo, vamos, de plena feudalización, como es el caso de Galicia, existió la idea de escapar a tierras de realengo, a tierras del rey. El rey actuaba también como señor feudal y tenía ciudades que dependían de él directamente y también tierras de campo, ¿no? Tierras rurales. Entonces se entendía que había menos presión fiscal, menos exigencias feudales y por lo tanto el deseo, a veces cumplido, de vasallos, sobre todo de la nobleza laica, que querían pasar al realengo. Incluso en los foros de los monasterios se prohíbe al forero, al campesino forero, que se pase que pase a servir a un hidalgo o a un caballero, ¿no? Incluso pues, que subfore, es decir, que realquile, digamos, el foro recibido por parte de la iglesia a un hidalgo o a un caballero, porque eso supone la pérdida de un vasallo por parte del monasterio. O sea que en ese sentido se trata de una relación mucho más libre entre señor y campesino que la que existía en los tiempos de la servidumbre, ¿no? Pues, el señorío jurisdiccional, que es el señorío puramente feudal, absorbe el señorío territorial, volviendo, por poner ejemplos próximos a los foros de los monasterios, pues solían incluir, solo si hacía falta, ¿no?, una cláusula de vasallaje, es decir, que tratándose de un contrato agrario bilateral, donde, a diferencia del resto de los vasallos, el campesino forero, que normalmente era vasallo, también vivía en las tierras del monasterio, ¿no?, pero a diferencia de ellos, él recibe unas tierras, incluso una junta de bueyes, en fin, a veces una casa para vivir también de su señor, monacal, y está sujeto a determinados pagos y servicios generalmente anuales. Bueno, pues los vasallos normales no reciben nada, simplemente tienen que pagar determinados tributos y prestar determinados servicios a un señor por el solo hecho de vivir en ese territorio. Pero podía suceder que el contrato de foro se establece entre un monasterio y un campesino que no está dentro de su territorio jurisdiccional, o que el monasterio tiene alguna duda sobre su fidelidad. Entonces incluye una cláusula de vasallaje, como que una vez que admite el foro, pues al mismo tiempo se hace vasallo de ese monasterio, y con toda la parafernalia de tiene que prestar lealtad, servicio, ser fieles al monasterio, etcétera, igual un pacto personal de vasallaje justificado por el contrato agrario. Pero bueno, quiero decir
que la renta territorial estaba dentro de la renta jurisdiccional, igual el señorío. O sea, el señorío territorial de viejo cuño, alto medieval, queda, digamos, absorbido por el señorío feudal, es decir, jurisdiccional. Obviamente, dijimos ya que el campesino libre entra masivamente en situación de dependencia respecto de estos nuevos señores feudales, tanto individual, hay que decirlo antes de acabar este punto, como colectivamente. Las comunidades de aldea o en el País Vasco, las comunidades de valle entran en dependencia del señor correspondiente de una manera colectiva, aunque en general lo más usual es la entrada en dependencia a título individual. Bueno, si hablamos de los señoríos jurisdiccionales y de la extensión o generalización del vasallaje, pues toca ahora llegar al tema de fondo, la renta feudal. Es decir, el pasar de pequeños campesinos y siervos a un mundo rural de vasallos no solo supone un cambio jurídico, sino sobre todo un cambio económico-social. Nosotros somos fieles a lo que dije al principio, no vamos a hacer la historia quedándonos en la norma jurídica, que en este caso es un pretexto, en definitiva, para un incremento espectacular de los ingresos señoriales desde el momento, ya lo dije, en que su poder territorial se multiplica con la suma de su poder jurisdiccional. La renta jurisdiccional es mucho más importante en un régimen feudal que la renta territorial, superviviente del modo de producción alto medieval y a su vez, claro, tiene su origen en el Bajo Imperio Romano. Bueno, de todas maneras, así como en el caso de obispos y de nobles laicos, está claro que el grueso de sus ingresos es de origen jurisdiccional. En el caso de los monasterios, bueno, también incluso de los cabildos catedralicios, pero sobre todo en el caso de los monasterios, hay un peso mayor de la renta territorial, sin que eso niegue pues, que se trata de señoríos feudales. Bueno, a diferencia del resto de los señores feudales, los monasterios eran señoríos colectivos, ¿no? O sea, no era el abad no era como el obispo en su diócesis, o el arzobispo en su diócesis. El abad, de alguna manera, era el representante y el primero inter pares de la comunidad monástica, ¿no? Es un señorío colectivo. También no vamos a entrar, las ciudades tienen un alfoz, unas tierras de alrededor que constituye su señorío jurisdiccional. Y se trata también de otro caso, señorío colectivo. Pero bueno, lo característico del régimen feudal son los señoríos de tipo familiar e individual, tanto eclesiásticos como laicos, ¿no? A veces, en Galicia, por ejemplo, en relación con la historia medieval de Galicia, la abundancia de fuentes monacales, sobre todo Fores, genera una imagen distorsionada. Parece que en esa sociedad, en este caso la sociedad feudal de Galicia, pues no tenía menos peso la renta jurisdiccional, ¿no? Eso para nada es así. Más bien, se trata de una excepción en el caso de los monasterios. Lo que pasa es que no hay menos fuentes para estudiar la renta jurisdiccional que la renta territorial. La renta territorial se conserva año tras año, los foros y los contratos agrarios, por razón de tipo legal y económico. Sin embargo, la renta jurisdiccional depende de la tradición oral y del derecho consuetudinario, por lo tanto es más difícil. Solo se puede encontrar fuentes que corresponden a eso, al derecho consuetudinario más que el derecho escrito, ¿no? De todas maneras, afortunadamente, cuando estalla un conflicto o un pleito por estas rentas, derechos y servicios jurisdiccionales, pues podemos estudiar y saber
como era esa parte fundamental de la renta feudal, que es la renta jurisdiccional, que está constituida. Vamos ahora rápidamente ver cuántos tributos y servicios le debía el vasallo a su señor en el contexto del feudalismo hispánico. Bueno, no muy distinto de otros lugares, pero aquí siempre nos vamos a encontrar para la península ibérica una connotación específica vinculada a los factores propiamente históricos de la historia de la península ibérica, no solo la reconquista, también otros, pero bueno, muy especialmente la reconquista, que aparece en el caso de una manera destacada en el caso de este conjunto de tributos y servicios que hemos dividido en seis partes. Primero, las rentas en productos agrícolas, ganaderos, pesca, recolección, madera. Eso es, a la hora de hablar de la renta jurisdiccional, eso es lo principal. O sea, el ser vasallo supone que parte de lo que se produce en las granjas agrícolas, ganaderas, pues eso, recolección también, frutas, madera del bosque, etcétera, pues yo qué sé, pesca, si son zonas de río, zonas de mar, es una parte iba al señor jurisdiccional, que normalmente es un cuarto, un quinto, en fin, o bien, hoy diríamos un porcentaje, pero bueno, es una parte determinada que se paga el día, algún día señalado del año, que suele estar vinculado a algún santo, al señor. Después de las rentas en productos, bueno, estas rentas en productos, en especie, se transforman con el tiempo en rentas en dinero, ¿no? En la medida que se monetariza la economía, y eso ya empieza a ser una realidad, las rentas en dinero, conforme avanza la plena Edad Media y no digamos ya durante la Baja Edad Media. Entonces, el segundo componente de la renta feudal son las rentas en trabajo, no en productos, ni especie o dinero, sino las rentas en trabajo, que tienen que ver con los trabajos agrícolas y ganaderos en primer lugar, pero también en aportación, en tiempo de trabajo de artesanos en obras diversas, por ejemplo, construcción o reparación de fortaleza, por ejemplo, construcción o reparación de iglesias diversas, de los edificios de monasterios y todo eso. Eso se contaba por jornadas, X días al año o lo que sea normalmente, bueno, o si, en algunos casos pues podía tratarse de un trabajo más continuado, como todos los tributos y los servicios. En este caso más bien se trata de un servicio de tipo personal, pues están justificados y son fruto de un proceso consensuado, ¿no?, a lo largo del tiempo. Ya dije que pertenecen al derecho de los usos y costumbres, al derecho consuetudinario. Pero, por ejemplo, después de la revuelta hermandiña, algunos señores quisieron obligar a sus vasallos a reedificar las fortalezas. Claro, ellos veían eso como una imposición, no como un servicio consensuado. Y se opusieron en la medida de sus posibilidades. Y tengo para mí que no se trataba tanto de unos días al año, sino de un trabajo continuado, con en fin, y muy vigilado desde un punto de vista coactivo por parte del señor y sus representantes, ¿no? Pero bueno, todo esto que estamos hablando para la plena Edad Media, para el pleno feudalismo, cambia y se pierde mucho consenso y avanza mucho la coacción para mantener el sistema feudal ya a partir de mediados del siglo siguiente a la plena Edad Media, es decir, del siglo XIV. Bueno, rentas en productos, rentas en trabajo, más bien servicios. Después viene el servicio militar obligatorio, que está muy condicionado por las tareas de la lucha contra el Islam. Coincide el avance de la reconquista con la formación del pleno feudal, ¿no? Y para los reinos cristianos del norte, que cada vez son menos el norte,
y acaba siendo del norte, del centro y del sur, es fundamental a fin de poder organizar grandes ejércitos, pues transformar a todos los vecinos en soldados, por obligación jurisdiccional. Es decir, que un aspecto central importante de la revolución feudal es transformar al que vive en territorio señorial, en determinado señorío, en peones, ¿no? Es decir, en la infantería de los ejércitos señoriales, aunque también estaban obligados a ello las clases medias rurales y urbanas, que pertenecían a ese señorío del gran señor. Se trata de una obligación universal que llevó al servicio obligatorio militar y a la posibilidad de crear grandes ejércitos que permitieran terminar la reconquista, es decir, ganar la mitad centro y sur de la península ibérica de las manos del Islam. Claro, aparte de esos ejércitos, esas mencionadas más bien feudales que se formaban en momentos muy concretos vinculados a la reconquista y también algunas de las guerras en las que pudieron participar los reyes de Castilla y Aragón, aunque eso es un fenómeno más de la Baja Edad Media. Bueno, aparte de ese servicio en el ejército, estaban las guardias en las fortalezas y otros servicios de tipo personal y de carácter militar, por eso que todos los vasallos tenían armas en casa, unas armas, el otro día leí en algún sitio, neolíticas casi, es decir, la espada, el puñal, el casco, la protección del pecho, la lanza, etcétera, que en cualquier casa pues tenían, ¿no? Por eso cuando a mí a veces me preguntan sobre la revuelta irmandiña, que iba según una escenografía folclórica completamente, que iban con sus zaperos agrícolas ahí, todo eso, es una caricatura, ellos, todo el mundo tenía armas en casa, incluso ballestas, porque el propio señor, pues a los mejores les daba armas un poco más sofisticadas para que sirvieran en su ejército, y pues, si había revuelta, claro, las utilizaban contra sus propios señores. En cuarto lugar, tenemos determinados servicios de tipo personal al señor que tienen un origen servil. Tenemos un listado muy bueno en la sentencia de Guadalupe, que bajo el arbitraje del rey Fernando firman en el año 1486 los señores feudales de Cataluña con los payeses de remensa, es decir, con los campesinos catalanes, y ahí se ven, pues eso, muchas reminiscencias serviles, algunas simplemente anuladas por deshonestas. Ellos en general le llamaban malos usos en Cataluña, donde estaba el derecho al maltrato, el derecho de pernada, etc. Después también hay dentro de esta parte de los servicios personales de origen servil algunos tributos de tipo personal muy gravosos para las familias de vasallos y muy cuantiosos, de buenos ingresos para los señores feudales, como es, por ejemplo, la mañería. La mañería era un tributo que había que pagar cuando los hijos sucedían a los padres en las propiedades. Estamos hablando de los pequeños propietarios que son vasallos y que, fijaros vosotros, si era duro este sistema de tributos personales, y tenían que, en el momento que muere el jefe de familia, si querían heredar sus bienes, tenían que prestar un tributo finalmente en dinero al señor. Era peor todavía la luctuosa en gallego. La luctuosa era que en el momento que moría el cabeza de familia, tenían que darle al señor en prueba de lealtad, el vasallo tenía que darle, la familia del difunto tenía que darle al señor la mejor pieza de ganado, fuera vacuno, fuera caballar o lo que fuera que tuvieran en la casa. Como veis, eran muy duros, porque todos aprovechando el momento en que se descabeza la familia
de vasallos y aprovechando, pues, claro, desde un punto de vista ético actual, pues, en aquella época, aprovechando para pues grabar a sus herederos, ¿no? Digo ético actual porque en aquella época pues eran un tipo de tributos que estaban normalizados y que en principio tenían el consenso de la mayoría de la sociedad. Conocemos conflictos sobre ese tema, pero ya más bien en la Baja Edad Media. También el otro tributo personal era el hospedaje. Es decir, si llegaba el señor a una aldea, pues estaban obligados a hospedarlo a él y a su gente y a darles de... darles de comer y de dormir, ¿no? Es decir, en hogares campesinos, que bueno, claro, no es como en la Alta Edad Media, pero que vivían muy cercanos en el umbral de su existencia, ¿no? En el Vasco de Aponte dice que cuando Pedro Madruga llegaba con su séquito, decía: panadeiras, cocer, que ven don Pedro, ¿eh? Es decir, era una obligación, eso se dice en plan festivo, pero era una obligación, era el servicio del hospedaje, que también se transformó en un momento dado en una renta en dinero, como casi todas. En quinto lugar están los tributos del rey, directos e indirectos. Los directos son un poco tardíos, pero son muy importantes y el nombre oficial que tienen son servicios, monedas y pedidos. Y los indirectos hoy en día grababan la compraventa, el comercio y determinadas tareas económicas. Por ejemplo, las alcabalas, que es el más importante, es como el IVA, ¿no? O sea, grababan el comercio. Y los alfolís, que era un tributo para la producción de sal, para las salinas. Bien, estos que eran... pues, vías de ingresos económicos para la monarquía, para el propio rey, pues cuando se establecían inmunidades, pues todos o una parte pasaban al señor de ese coto, de esa jurisdicción declarada inmune, ¿no? Y el rey utilizaba mucho además, sobre todo después de la plena Edad Media, ese tributo directo para premiar o conseguir apoyos de determinados señores, o hacer donaciones a determinados monasterios, iglesias, etc. Realmente, en muchos lugares, como pasó en el Reino Medieval de Galicia, cobraba una pequeña parte de lo que le correspondía, porque el resto lo había donado ya a otros señoríos, también incluso a veces a ciudades, pues simplemente se lo habían usurpado. Pero vamos, desde el punto de vista así más digamos, más jurídicos, el rey cede buena parte de sus tributos reales a los señores y pasa a formar parte de la renta feudal. Otra cosa es si hay un privilegio detrás que lo justifique o simplemente se trata de una usurpación. Claro, como podéis imaginar, sobre todo en la época de crisis posterior a esta plena Edad Media, se falsificaban documentos de la nación, ¿no? Y a veces incluso la propia Cancillería Real, por presiones, daba lo mismo a dos señores diferentes, que tenían que dilucidar entre ellos, a veces por las armas, para quién eran determinados. En este caso estamos hablando de tributos reales, pero también jurisdicciones del rey, de tipo urbano, de tipo rural, entraban dentro de esta dinámica infernal donde los señores... pues tenían, una vez que expulsaron al Islam de la península ibérica, su mayor afán era acumular rentas y vasallos, ¿no? Y acudían a todos los sistemas, también de usurpar las rentas y jurisdicciones que correspondían al rey, que a su vez cedía muchos de estos. También, de alguna manera, forma parte de la renta feudal otras como, por ejemplo, por último ya los diezmos, que la décima parte de lo que producía una familia era para la iglesia y en muchos lugares acaban siendo también usurpadas por señores laicos. La iglesia tenía también otros tipos de impuestos específicos que se sumaban a los que como señores tenían, ya no digo solo el monasterio, el obispo, el arzobispo, incluso el párroco también a veces, ¿no? Que suponían el escalón más bajo
de la Iglesia como desde el punto de vista feudal, bueno, desde todo el punto de vista. Después, claro, tenemos, ya hicimos relación a ellos, contratos de tipo bilateral que son prefeudales y que son, pues, tienen que ver con la relación del señor con campesinos, arrendatarios, caseros, foreros, pero claro, aunque se trata de una renta territorial, está dentro del marco del poder feudal y del poder del señor sobre todos sus vasallos, tenga o no con ellos un acuerdo bilateral de tipo arrendamiento, de tipo casero, de tipo foro, ¿no? Y es más, no existe esa relación si no son vasallos, porque decía que se suele incluir, por lo menos en el caso de los foros, una cláusula para el que llega a un acuerdo así de intercambio de tierras por producción o por una parte de la producción de esas tierras, pues al mismo tiempo está obligado a ser vasallo. Es decir, que en definitiva, aun tratándose de una renta territorial, forma parte de la renta feudal inevitablemente porque la relación social jurisdiccional es mayoritaria como forma de relación y como forma de producción. Bueno, hemos hablado de señoríos, de nuevos tipos de señoríos, hemos hablado del vasallaje, hemos hablado de la renta jurisdiccional, que es la mayor parte de la renta feudal, y ahora vamos a hablar de algo sobre lo que he hecho alguna mención, pero ahora lo vamos a ver con más detalle, que todo esto no es producto tanto de la coerción como del consenso. O sea, vamos a hablar del pacto feudal. Y ya dijimos que tanto si entendemos el feudalismo como un concepto restrictivo aplicado solamente a la clase nobiliar, como si lo entendemos ampliadamente, es decir, y lo aplicamos al conjunto de la sociedad, tanto hablemos de pacto de vasallaje de un señor hacia el rey o hacia otro señor más poderoso, como si hablamos de un pacto de vasallaje entre un vasallo y el señor de su jurisdicción. En este caso no es un documento individual, ya he dicho que eso más bien se trata de un uso y una costumbre, ¿no? Como se dice en la terminología de la época, por lo tanto, más bien se trata, decía, de derecho constitucionario. En ambos casos se trata de un acuerdo también entre las partes, como eran el patrocinio y la encomienda en la Alta Edad Media, solo que en este caso no hay un documento individual entre el señor y el vasallo. ¿Y qué recibe el vasallo cuando de su señor, el señor jurisdiccional en ese territorio? Pues fundamentalmente, como en la Alta Edad Media los encomendados, protección. Protección en primerísimo lugar. Es más, eso es lo que atrae más al campesino libre, es para pasar a la dependencia desde el punto de vista de los derechos y de los deberes. Es el deber del señor de proteger al vasallo que está obligado, en función del lugar donde habita, a prestarle vasallaje. Es decir, eso es la clave del pacto feudal. Por lo tanto, es consecuencia de consenso, pero también, naturalmente, de coacción. Es que, naturalmente, en los casos en los que tenemos documento individual, ya en la época de los encomendados alto medievales, está claro siempre una cláusula punitiva, con penas, en caso de que se deshaga el pacto y de que, por lo tanto, el vasallo sea desleal. Y eso funciona también así en el derecho constitucionario. Es decir, que eran castigados si incumplían su obligación de ser fieles y de defender a su señor. Porque, claro, el problema de la defensa era bilateral, aunque naturalmente por la desigualdad desde el punto de vista del poder coactivo que existía entre señores y vasallos, era más bien el señor el que tenía que defender a los vasallos e incluso al conjunto de la sociedad en caso de guerra, tal como dicta el sistema funcional.
Por lo tanto, hay una parte de consenso y una parte de coacción en los mismos documentos, ¿no? Y sobre todo en la realidad práctica. Es decir, es que, claro, el vasallo es el eslabón débil, ¿no? Y el señor es el eslabón fuerte. Por lo tanto, claro, él de alguna manera recibía algo a cambio, que es esa protección, y no solo, pero fundamentalmente la protección, y eso justificaba las rentas que le pagaba al señor, pero también sabía que el impago de rentas podía ser castigado, ¿no? O la negativa a prestar determinados servicios. Por lo tanto, de ahí, del pacto feudal sale la idea del buen vasallo, del buen señor, todo ese análisis que se han hecho sobre el feudalismo en cuanto a deberes y derechos, sobre todo Utrecht, etc. Y bueno, contradice esa caricatura sobre el feudalismo y la Edad Media como una época, bueno, de barbarie, de violencia desatada, etcétera, y además de superexplotación del hombre por el hombre, ¿no? Como si esto, cuando se dice desde la Edad Moderna y más aún desde la Edad Contemporánea, pues se dice desde alguna posición de autoridad moral que no se tiene, ¿no? Porque en eso, desgraciadamente, un criterio así aplicado al conjunto de la historia que habla de la explotación del hombre por el hombre, pues en ese sentido podemos decir con toda seguridad que fuimos a peor, ¿no? No a mejor, que no, muchas veces, en muchos aspectos, o al menos los movimientos sociales que generaron los diferentes sistemas de dominación económica han demostrado eso. En todos los modos de producción, si son estables, si duran un tiempo largo, siglos, normalmente, pues hay un componente de consenso. Si no nos explica, ninguna sociedad vive en conflicto permanente, entonces no se puede trabajar, no se pueden reproducir las familias, y etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay una vertiente de consenso y otra de coacción. Pero de todas maneras, a la Edad Media y a la Edad Feudal concretamente, se le niega por desconocimiento, ¿no? Todavía hoy, sobre todo políticos, cuando quieren decir que hay una opresión muy fuerte, dicen que es como, parece feudal, parece medieval, en un absoluto desconocimiento de lo que fue la Edad Feudal y de lo que fue la Edad Media, como si los campesinos de aquella época fueran, como decimos en Galicia, pardos, ¿no? Que es una palabra así muy bonita que tenemos en nuestro idioma medieval para llamar tontos a la gente, ¿no? Que no lo eran en absoluto. Los movimientos sociales medievales lo demuestran. Bien, en quinto lugar vamos a hablar de otro aspecto importante que surge de la Revolución Feudal, que es el sistema de las fortalezas, que marca la transición. Tuber lo estudió para la Italia pleno feudal y habla, empleó un término, encastelamiento, ¿no? Es decir, cuando se encastilla la sociedad, cuando empiezan a construirse fortalezas como centro del señorío, pues como uno de los factores para poder definir este cambio de la alta a la plena, a la media, para poder definir la revolución feudal. También se llama revolución de los castros del siglo X, etc. Bueno, los castros en la documentación medieval para nosotros significan poblados prerromanos, castreños, decimos, pero el término en la Alta Edad Media aparece y mucho en la documentación y puede significar un recinto fortificado, pero empieza a significar también una torre o un castillo alto medieval, ¿no? Por lo tanto, hasta realmente la plena Edad Media, en vez de emplear términos que después fueron usados como castillos, fortalezas, torres, más bien se emplea a veces castros, ¿no? Con lo cual, para nosotros, pues supone dilucidar, sobre todo para en los comienzos de la Alta Edad Media, si se trata de un recinto castreño, como decimos nosotros, o se trata de uno de estos primeros torres o pequeños castillos que se fueron construyendo en la Alta Edad Media, sobre todo en el siglo X, por parte de esos señores que ya estaban transitando hacia el feudalismo. Bueno, el sistema de fortalezas primero es perimetral, ¿no?
es decir, está pensado para invasores externos e infieles, sobre todo el Islam, claro, aparece en la línea de la frontera con Al-Ándalus, y también, por poner un ejemplo más cercano a nosotros, aparecen en aquellos lugares de la costa, en este caso de Galicia, por donde podían entrar y entraban los nórdicos con sus invasiones, es el caso en Catoira de las Torres del Oeste, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero bueno, pronto con la madurez del sistema feudal en la plena Edad Media, esos castillos ya del siglo X empiezan a ser interiores al feudalismo. No están pensados para un enemigo externo tanto como para vertebrar la jurisdicción y el señorío feudal. Pero aún en esos casos, estas torres, castillos o fortalezas pleno medievales, pues tienen una vertiente de consenso y una vertiente de coacción. La vertiente de consenso es que es una de las formas que la nobleza laica, pero también episcopal, tiene de cumplir su función como defensores de la sociedad y la función militar de las fortalezas para defender de terceros a los que habitan en esa jurisdicción señorial. Esos terceros ciertamente pueden ser un invasor, pero puede ser también, y lo es muchas veces, otro señor de las tierras feudales limítrofes. Por lo tanto, primero una función militar sobre la que suele haber consenso en el territorio, ¿no? Y después una función social, donde ahí pues depende, si la situación es de estabilidad social, pues no hay disenso, pero si hay conflictos, pleitos y revueltas, hay disenso sobre el papel de las fortalezas, en este caso el papel social. Porque claro, las fortalezas, como centro del señorío o de una jurisdicción señorial, es donde estaba la administración señorial, se cobraban las rentas, y donde pues había, pues, además de soldados y un alcaide, pues había un administrador señorial, normalmente un mayordomo, que no tenía por qué vivir allí, sino que simplemente pasaba periodos concretos, en momentos determinados, de cobro de impuestos y todo eso. Esta parte es de las fortalezas, la parte social, la parte, diría, del control social, pues claro, eso también supone pues una imposición más que un consenso, es decir, una especie, las fortalezas están para disuadir a situaciones de rebeldía con los vasallos de la jurisdicción, sin duda alguna. De hecho, el alcaide y los soldados, la guarnición que está permanente allí suele ser mínima, etcétera, salvo que haya una situación de peligro militar, ¿no? Pues entonces estos cumplen la doble función de están para la guerra, pero están también para el control social. En sexto lugar, vamos a hablar de mentalidad, de los tres órdenes de la sociedad, que es la clave de bóveda de la mentalidad medieval. Hay una mentalidad común a todas las clases sociales, y después, naturalmente, pues hay, claro, mentalidades y conciencias de clase, de estamentales, etcétera, que se manifiestan con más fuerza en la Baja Edad Media, en momentos de conflictividad social, etcétera. Pero la estabilidad de la sociedad feudal depende de que sus beneficios, claro, de alguna manera lleguen a todas las clases sociales, y de que se mantiene firme esto, de que la sociedad está dividida en tres órdenes: los defensores, los oradores y los laboratores. Los defensores, que es la nobleza laica, que tiene como función defender al conjunto de la sociedad. Los oradores, que es la iglesia, son los eclesiásticos, tiene como función rezar para que toda la población, absolutamente creyente, en mayor o menor medida, pero absolutamente creyente, pues pueda ver asegurado la otra tumba, más allá, es decir, el cielo, bueno, o el infierno, o el purgatorio, ¿no? Pero de todas maneras,
se veía necesario que hubiera todo un estamento, como es el estamento eclesiástico, dedicados a tiempo completo, relativamente, porque tenían que atender también sus propios señoríos a tiempo completo, a rezar en nombre de todos y ayudar a toda la población cristiana a pasar la vida de una manera de acuerdo con las normas del cristianismo. Ambos, defensores y oradores, pues claro, estaban sostenidos económicamente por los laboratorios que en un principio eran los campesinos, ¿no? En un principio, es decir, cuando fue generado intelectualmente este sistema de los tres órdenes. Bueno, la función de los laboratorios es sostener a los defensores y a los oradores que estaban eximidos de trabajar con las manos. A esto se llaman los tres órdenes de la sociedad, se llama también sistema trifuncional. Es una parte indispensable para entender lo que es el feudalismo. En los textos franceses que podemos citar y otros de la escuela de Anales, incluso anteriores, no se habla del feudalismo sin hablar del sistema trifuncional. Sin embargo, en la historiografía española no es así. Yo creo que eso es un gran defecto de la historiografía española sobre esto que ha estudiado, sobre todo desde el punto de vista marxista, tanto de la formación del feudalismo en la península ibérica, con un gran nivel teórico y también de trabajo empírico. Sin embargo, ha abandonado el factor humano, el factor de las mentalidades colectivas, lo cual hace, a diferencia de la francesa, lo cual hace incomprensible lo que es el feudalismo. Si hablamos de un sistema duradero en siglos y en esos tres primeros siglos de pleno feudalismo, una situación relativamente estable desde el punto de vista social y de progresión económica, esto no solo se explica desde el punto de vista económico y social, sino sobre todo desde el punto de vista de las mentalidades, de las creencias compartidas en que era necesario mantener dos brazos, uno un eclesiástico y otro laico, como clase dirigente, sumados constituían la clase feudal para tener satisfacción en la vida terrena y más allá. Y en la vida terrena, pues claro, se encargaban los defensores y no más allá. Se encargaban los oradores, los pregadores, como diríamos aquí en Galicia. Por lo tanto, es tan importante como realmente estar, cuando la sociedad se desestabiliza y cuando se producen las grandes revueltas, es porque estalla el sistema de los tres órdenes. Ni los defensores defienden la sociedad, sino que más bien la agrede, ni los oradores, sobre todo en su función señorial, cumplen un papel acorde con el santo evangelio. Entonces, al romperse esa parte del pacto feudal, estallan los conflictos y las grandes revueltas, muy, muy señaladamente la revuelta general de los irmandiños en 1467, que es paradigmática en este sentido para entender la crisis del feudalismo en el conjunto de la península y de Europa. Entonces no se entiende la conflictividad si antes no se estudia la mentalidad, ¿no? O sea, y una mentalidad donde, siguiendo el esquema feudal, pues tú me aportas unas cosas y yo te aporto otras. Así que la gente, en definitiva, voluntariamente, más voluntariamente de lo que se piensa, pues paga rentas y presta servicios porque espera unas contrapensaciones, y si estas contrapensaciones no existen, incluso se transforman en todo lo contrario, pues está ya la mayoría. Entonces hay que estudiar muy y detalladamente este consenso existente, este pacto feudal, que no es solo entre señores y vasallos, sino que es conjunto, incluye también a la Iglesia y a la propia monarquía. Bueno, del sistema trifuncional sale el modelo del caballero y el modelo del eclesiástico como comportamientos sociales, que también entran en crisis al final de la Edad Media. Y este sistema trifuncional, pues se ha dicho, y en parte es cierto, que
que fue extendido, se extendió por toda la Europa feudal, toda la Europa medieval, a partir del siglo XI, pero sin embargo, pues más bien hay que decir que tiene un origen prerromano, un origen indoeuropeo, y en todas las sociedades tribales anteriores a Roma, incluso muy anteriores, pues había un jefe militar y un sacerdote o brujo que ejercía la función religiosa, y el resto de la población vinculado, o de los poblados o de las etnias, a las tareas socioeconómicas. Por lo tanto, es algo muy anterior y algo que se va formando en toda Europa conforme se constituye el régimen feudal. Bien, pues nos queda ahora hablar de la parte séptima, de las características del régimen feudal, pleno medieval, pero considerando que son 11, dejamos aquí esta clase de hoy, que ha tenido dos partes, y la tercera parte la daremos el próximo martes 13 de octubre. Nada más, y muchas gracias por vuestra atención.